Alcalde Char, su rigidez facial es realmente impresionante. Impresionante de verdad. Y se lo digo con respeto. Usted ha inaugurado un nuevo estándar en lo que conocíamos como, entre comillas, cara dura. Ya que ante la ola de criminalidad que azota a Valparaíso en los últimos años, coincidiendo curiosamente y precisamente con su gestión, tiene el descaro de culpar a las policías, especialmente a Carabineros de Chile, que tiene el rol de policía preventiva. Y la guinda de la torta es su frase para el bronce, entre comillas, exigir que las instituciones funcionen, cierre comillas. Alcalde Char viene llegando de un mes de suspensión por notable abandono de deberes y saca pecho para exigir que las instituciones funcionen. Recuerde que todas las denuncias que hicieron los concejales ante el Tricel, primero las hice yo ante la Contraloría Regional de Valparaíso. Así que sea más cuidadoso con las cosas que dice cuando se tiene tejado de vidrio. Nunca es bueno andar lanzando piedras al aire. Alcalde Char, con esa frase usted superó de verdad todo escrúpulo, eliminando todo atisbo de vergüenza. Es realmente de un descaro impresionante. ¿Cómo puede ser usted quien cuestione a Carabineros de Chile y quien exija que las instituciones funcionen, cuando el principal escollo para que las instituciones policiales funcionen es precisamente usted? Usted es quizás el único alcalde en Chile que ha liderado marchas contra Carabineros, saltando y coreando consignas e insultos contra la institución policial. Usted tuvo la impudicia de pasearse por los canales de televisión denigrando y calumniando a Carabineros de Chile. Alcalde Char, no hemos olvidado ni olvidaremos que usted representa al sector político más ultra violento que a toda costa intentó eliminar a Carabineros como institución fundamental de la República, bajo la demagógica consigna de refundación. Alcalde Char, le insisto, ¿cómo quiere que las instituciones policiales funcionen si es usted mismo quien les impide el legítimo ejercicio de la autoridad? ¿O acaso cree que nos olvidamos que usted fue el único alcalde de Chile que recurrió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para impedir que Carabineros pueda defenderse de los bestiales ataques de que era objeto? Y recordemos que eso fue en el contexto de la defensa de Valparaíso, de las hordas humanas que lo vandalizaron, destruyeron, saquearon e incendiaron. Alcalde Char, recuerde también, y se lo digo humildemente, que fui yo quien lo denunció por no responder los más de 300 informes de Carabineros respecto de los factores de riesgo de Valparaíso. Fui yo también quien públicamente lo ha increpado por la falta de recursos y apoyo del personal municipal que cumple labores de inspección y seguridad ciudadana. Pero, alcalde Char, usted no está preocupado de combatir ni la corrupción ni el narcotráfico. Prueba de ello es la condena hace precisamente un año de uno de sus asesores a 12 años de cárcel por narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego. Afortunadamente, también quedó inhabilitado perpetuamente para ejercer cargos públicos. Así que no podrá volver a contratarlo. Alcalde Char, a eso sumemos los casos de corrupción, en que para no dejar que las instituciones funcionen, usted trabó un sumario
por el escándalo de apropiación indebida de dinero y otros delitos por el caso del estadio O'Higgins. Sanción, 2 meses de suspensión y rebaja del 50% de su sueldo. Lo que es una verdadera burla, ya que hace años que no trabaja en la municipalidad. Así es como deberían funcionar las instituciones, señor Char. Por último, hacer notar lo obvio. La delincuencia bajo su mandato, alcalde Char, ha superado todo registro histórico. Incluso ha provocado que las autoridades consulares norteamericanas recomienden a sus ciudadanos abstenerse de visitar Valparaíso por el peligro que reviste, siendo varios los casos de turistas asesinados por robarles en la otrora perla del Pacífico. Y recordemos su reacción, ostentando nuevamente la rigidez facial que lo caracteriza. Criticó la sugerencia norteamericana diciendo que el problema eran ellos y que Valparaíso era un lugar muy seguro. 3 doritos después, delincuentes robaron su domicilio. Lamentamos la fuerte dosis de realidad que aquello debe haber significado. Y por lo mismo le sugiero, alcalde Char, que la próxima vez que quiera dar un discurso pidiendo que las instituciones funcionen, lo haga frente al espejo.